Armonía y melodía. Sigan conmigo. Hay melodías que ya contienen un carácter tan armónico donde no es necesario sugerir el efecto de un acorde. Esta idea de descomposición de acordes que también podemos notar en algunos preludios, algunas sinfonías que se representan en la historia, también vimos cómo no es el papel primordial de la armonía con respecto a la melodía. Podemos apreciar cómo la armonía sirve de sostén y marco armónico a la melodía. Este es su papel principal. Podemos también notar la importancia de la armonía con respecto a las melodías y esta unión, esta unicidad que existe entre ambas cuando nos referimos también al ritmo y a la danza. Esta armonía adquiere un valor principal, un carácter primordial en el proceso de creación de obras principalmente rítmicas o danzables. En ciertas composiciones musicales, el acompañamiento de acordes, esta armonía que se utiliza, pues va muy interrelacionada a este carácter extremadamente rítmico, donde los acordes podemos notar que no solo hacen función armónica, sino además rítmica. Esto lo podemos apreciar en ciertas obras, en habaneras, en El Danubio Azul y en muchas otras obras que aparecen como esta idea rítmica de sostén a la melodía. Así existieron muchísimos compositores que revolucionaron la historia musical creando estos efectos armónicos y estas formas ritmáticas. Resumiendo, podemos decir que la armonía cumple varias funciones con respecto a la melodía. No solo este carácter de unicidad o fusión entre ambas, sino todo el proceso que abarca apoyar la melodía, sino hacia las sonoridades rítmicas que puede aportar en composiciones y obras musicales. Soy Adaira Latina y nos vemos en un próximo video. ¡Fusionarte!